Las asociaciones productoras en el municipio de Moñitos, Córdoba, presentaron ante la Agencia de Desarrollo Rural el proyecto mediante el cual se pondría en funcionamiento una planta de harina de plátano. La iniciativa fue bien calificada y será financiada por la ADR, aseguró la directora territorial de la Agencia de Córdoba y Sucre, Sonia Gómez. La convocatoria territorial, el proyecto que más puntuó fue un proyecto de una planta de harina de plátano en Puerto Escondido. Ese proyecto vamos a apoyar la estructuración y aspiramos a que ese proyecto, esa resolución, se le puedan adjudicar recursos durante esta vigencia. La planta, cuando la gente presenta el perfil es una idea. Ahora comenzamos a estructurar. ¿Por qué se presenta este perfil? Porque hay una infraestructura que ya está disponible, que el municipio pone a disposición, unas contrapartidas que ya tiene el municipio y que tienen las organizaciones de productores de plátano y que dicen lo que nos falta es esto para comenzar a producir. También anunció la puesta en marcha de un plan de activación integral del distrito de riego La Doctrina en Córdoba y que se transforme en una verdadera despensa agroalimentaria de la región Caribe. En La Doctrina estamos en un proceso de construcción de confianza, de recuperar una conversación con los pequeños productores, de que además de que esté La Palma, que son 700 hectáreas, se pueda construir una despensa agroalimentaria de los otros productos en La Doctrina para abastecer los mercados. ¿Con qué? Con paquetes tecnológicos que tenemos que trabajar desde acá. Vamos a hacer una mesa productiva, vamos a definir las líneas que son las que se van a fomentar y la idea es que podamos presentar a la convocatoria asociativa que se abre, comenzar la parte de La Doctrina. Y estamos pendientes de un campesina en La Doctrina. Estamos organizando un memorando de entendimiento con el SENA para entregarte parte de las hectáreas que tiene la agencia allá en su zona administrativa, que son 8 hectáreas, a que puedan montar una infraestructura al SENA para formación y poder seguir avanzando en el desarrollo rural del departamento. La intervención será de forma concertada con los productores del distrito de riego para que los proyectos de seguridad alimentaria sean pertinentes y susceptibles de aprobación y financiación a través de la convocatoria de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural.